El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, los titulares de las noticias, pero por favor, entren a su Facebook, busquen Impacto, el defensor de los motociclistas, y le dan compartir, le dan me gusta, apenas se abran el video, le dan play, le dan compartir y lo comparten en todos los grupos para que todos sus amigos también vean el impacto. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bucaramanga la policía capturó estos fleteros que en una moto Boxer de placas RIX80C habían cometido un atraco. La persecución fue por toda la carrera 27. Siete veces íbamos a votar en contra de la corrupción. En Bucaramanga no votaron la consulta, pero otros sí votamos siete veces sí. Y por eso no ganamos y los corruptos podrán hacer de las suyas. La gente de los estratos populares no salió a votar y por eso vamos a quedar jodidos. En Bucaramanga, a los ñeros que se cuelgan de las bicicletas y buses les decomisaron las ciclas. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha inmovilizado 115 bicicletas y 40 órdenes de comparendo a los ñeritos que insisten en colgarse de los camiones. ¿Qué pasa? Que es que la gonorrea pegó con la llanta y no lo tumba. En Cúcuta, este atracador sin bajarse de la moto, revólver en mano, obligó a motociclista a que le entregara el revólver. Pero se le fue encima y se enredó en la llanta de la moto y el otro le disparó dos veces. En Sabana de Torres, la policía de Santander capturó tres violadores de menores de dos niñas de 11 y 16 años. Uno de ellos, su propio padre, quien abusaba de la niña de 16 desde que ella tenía 13. En Bucaramanga, así fue el fleteo de dos atracadores en moto en el barrio Tangón de Bucaramanga. Todo quedó grabado en videos de cámaras de seguridad Lansec. En Piedecuesta, accidente, herido motociclista en la bomba El Molino. En doble línea continua, algunos deciden hacer giro prohibido y son víctimas de los accidentes. Acá, míreme acá, paisano, míreme acá. En Girón, la policía capturó a estos sujetos que con los vigilantes del barrio El Consuelo en una moto Quinco fueron sorprendidos robando las computadoras de los carros. Y después dicen, no, yo no estaba robando. Quítese la gorra, quítese la gorra. En Bucaramanga y en Girón la policía capturó un atracador de este taxista, a Yosmar Buitrago Ríos, el atracador con cédula 1.095.800.598, para que los que hayan sido víctimas le pongan la denuncia y no suelten a este delincuente. En Bucaramanga, así comenzaron los operativos de los taxistas y de la policía para hacerle encerrona y que puedan inmovilizar a los carros que prestan la piratería de Uber. En Socorro y Río Negro, la policía de Santander comenzó los operativos de extinción de dominio a casas de alias El Universitario y alias La Mona, casas que valían 300 millones de pesos, pero que ahora la van a derribar y irán a extinción de dominio. Las perdieron por vender droga. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable.
Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Impacto con Margarita Sánchez en el control máster de emisión, Álvaro Quique Delgado Galvis en las redes sociales con Paolita la Quiquecita y también con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez en la dirección de Impacto. Vamos con la primera noticia del día. Miren esto, en Bucaramanga la policía capturó estos fleteros esta tarde en la carrera 27 con calle 56. Estos fleteros habían cometido un hurto, se quisieron escapar en una moto Auteco Boxer de placas RIX80C y después de una larga persecución por la carrera 27 la policía los capturó. Si usted ha sido víctima de estos delincuentes, por favor vayan a la Siginia, a la Fiscalía para que los reconozca. La placa, esa moto negro con azul Auteco Boxer de placas RIX80C. Estos delincuentes también andaban armados. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Bueno, más adelante vamos a ver el video de la fiesta de cumpleaños de mi amigo Andrés Falcón, de Mi Viejo Sazón, quien el pasado fin de semana cumplió años, y su bella esposa Lady, junto con todos sus empleados de la mensajería La Concordia y los empleados también del restaurante Mi Viejo Sazón, fueron, fuimos, porque yo me participé de ellos también, fuimos a hacerle o a darle esa serenata con parranda vallenata y el émulo. Aquí está, escuchemos. José Velázquez, el hombre de la moto. Las canciones de Rafael Orozco, qué espectacular la voz de este tipo. Aquí está esta señora embarazadita tan bonita, varios amigos, está Carolina, está Andrés, están, bueno, todos, y la bella Lady repartiéndoles bebidas a los muchachos y a las muchachas allí, que después de las 11:30 de la noche, cuando llegó el grupo vallenato, empezamos ya a compartir en la fiesta. Y aquí está Coquito, su esposa, están todos los muchachos y aquí están más amigos. Y aquí están todos, bueno, todos los amigos del restaurante Mi Viejo Sazón y la de Mensajería La Concordia, con Andrés Falcón, quien aquí también está compartiéndole a sus amigos. Andrés, felicitaciones, feliz cumpleaños a este joven empresario que con su bella esposa Lady siguen dirigiendo el restaurante Mi Viejo Sazón en la carrera 22 con calle 50 del Parque La Concordia. Bueno, vamos con más noticias ahora. En Bucaramanga, en Colombia, miren la imagen, no votaron la consulta, no, muéstrenme la imagen de Colombia donde está el mapa. No alcanzamos el umbral de 12.400.000 votos. ¿Por qué? Porque la gente no salió a votar. Imagínense, vea, este es el mapa de Colombia. Lo verde es donde ganó el sí y donde la gente votó en su gran mayoría por la consulta anticorrupción. Así quedó el mapa de la consulta. Lo negro es donde no se cumplió con el umbral. Lo verde son los departamentos que dijeron sí. ¿Cuáles departamentos? Mira, la mayoría de los negros fueron los departamentos donde Petro ganó las elecciones a Duque. Increíble, ¿no? La Guajira, muertos de hambre por los corruptos, llevados del bulto porque no hay alimentación, ni hay agua, ni hay acueducto. Allá no votaron contra la corrupción y son víctimas de la corrupción. El departamento de Magdalena, también víctima de la corrupción, allá ganó Petro. Y vea, no ganó la consulta anticorrupción. En el departamento del Atlántico tampoco, en el departamento de Bolívar, en el departamento de Sucre, en el departamento, ¿cómo se llama?, de Córdoba tampoco, en Chocó, donde ganó Petro. Vea, más claro no, que el agua no queda nada. Vea, todos esos, no, la vaquita es el Estado, la que todos van a mamar, pero ¿van a mamar quiénes? Los del gobierno, los corruptos, los que nos están gobernando, los senadores, representantes que se ganan 40 millones de pesos y ellos se les hace fácil aumentarse 2 millones y a nosotros se les hace difícil aumentarnos 100 mil pesos de salario mínimo. Y el pueblo comiendo de atrás de lo que sale del debajo del rabo de la vaca. Por eso, ¿por qué? Porque nosotros somos conformistas. Ayer en Bucaramanga la gente no salió a votar, en los barrios pobres no había gente. Sigan mostrándome las otras imágenes. En los barrios pobres no había gente votando en los, con los puestos de votación. ¿Sabe quiénes estaban votando? La gente de estrato 4 hacia arriba. Muéstrenme el video. Nosotros sí votamos 7 veces sí. Siete veces sí vamos a votar en contra de la corrupción. Porque no podemos dejar que los corruptos sigan mandando en este país. Reducir el salario de los congresistas, sí.
aprobar cárcel y privilegio de corrupto contratar con el Estado, sí. Contratación transparente y obligatoria en todo el país, sí. Presupuestos públicos, sí. Congresista de medir cuentas, sí. Ay, sí, señor, ya inmediatamente. Listo, sí, señor. Ve, por eso vamos a seguir siendo así. La vaca es el gobierno, nuestra Colombia, perdón, nuestro Estado colombiano. Y la tetica es la que están chupando los del gobierno, los corruptos, los que están amañados y están felices porque el pueblo votó a favor de ellos y no en contra de ellos. Somos 45 millones de colombianos. Necesitábamos nada más 12 millones 500 mil votos, para ser más exactos. Imagínese usted, y no alcanzamos a sacar sino 11 millones 600 mil votos. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿En qué país vivimos? Ah, por eso es que los pobres, la gente de los barrios populares, muchos, no todos. Hay unos que sí salieron a votar, pero la mayoría, como no había tamal, como no había lechona, como no había transporte, pues no salieron a votar, no fueron a los puestos de votación. Muchos jóvenes, ah, pero eso sí, despotrican, hablan mal del gobierno, hablan mal de los políticos y ahora van a seguir hablando mal. Pero usted le pregunta, ¿usted votó? Muéstreme el certificado. ¿Usted no votó? No hable paja. Usted es uno de los patrocinadores de lo corrupto y por eso usted seguirá siendo pobre y llevado jodido porque están acostumbrados a que le den leche, tamal, lechona, para el transporte y todo como hacen los políticos, pero nos jodimos. Por eso, aquí en Bucaramanga, gracias a Dios, ganó el sí, sí todo, 7 veces sí voté yo contra los corruptos. Y por eso usted también, aquí en Bucaramanga, el próximo alcalde va a ser populista, va a ser popular. No va a ser un alcalde de los corruptos, porque aquí sí votamos en contra de los corruptos, más del 50%. Bien por eso. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Esperanza Gómez y los invito para que me acompañen este 1 de septiembre en el Teatro Corfescu. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Bye. Muy bien, Esperanza Gómez, la mujer que nos va a enseñar cómo seducir, les va a enseñar a las mujeres cómo seducir a un hombre, y a los hombres nos va a enseñar cómo dejarnos seducir por una buena mujer. Pero ojo por la aclaración que me hizo un televidente, todo a la manera de Dios. El esposo con la esposa, nada más, novio con novio, el sexo ilegal no está bien por fuera del matrimonio. Dios no avala eso. Dios y la carta de San Pablo a los Efesios también dice, y a los Corintios, dos, es mejor que el hombre, es mejor casarse que quemarse de pasión. O sea, las técnicas de seducción sí, pero dentro del matrimonio, tal y como nos lo va a recomendar Esperanza Gómez. Técnicas de seducción, ¿cuándo? El 1 de septiembre en el Teatro Corfescu. Usted puede llamar a este número telefónico para que le lleven las boletas a domicilio. ¿Cuál, Margarita? 317-587-4445, Teatro Corfescu, Bucaramanga, el 1 de septiembre. Técnicas de seducción con Esperanza Gómez. Seguimos con noticias. Rápidamente vamos con estas noticias. Miremos ahora cómo en Cúcuta. Ah, no, perdón, esto no fue Cúcuta. En Bucaramanga, las bicicletas de los ñeros se las decomisaron. Bien, general Manuel Antonio Vázquez Prada. Bien, sargento Bustamante de Girón. Bien, sargento Coronado de Cetra, su comandante de la Policía de Tránsito y Transporte. Bien, capitán Jonathan Calderón. Así hay que seguirle decomisando a las ciclas, a todos los ñeritos que se cuelgan de los camiones en la vía del aeropuerto, de la Cemento a la Virgen, de Megamolo a veces desde la Virgen hasta Morro Rico, también los que se cuelgan desde Santa Ana hasta la Cumbre, los que se cuelgan en la vía del aeropuerto, por todos lados van a seguir haciendo operativo la Policía de Tránsito y Transporte, y también cualquier policía les va a quitar la bicicleta a los ñeritos que se cuelgan de los carros. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto. Saludo Motero para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Para Pablo Coronel, Gloria Rolón Silva, Daisy Andrea Avellaneda Ruiz Sergio Rodríguez, Giovanni Blanco, Stephanie García, Milady, que también nos está sintonizando, Milady Núñez Salgado,
Oscar Armando Gutiérrez Caballero, Leonera, Lorena Díaz Castillo, Giovanni Hernández Pavón, y lo mismo nuestros amigos Luis Fernando Medina en Tona. También amigos, todos los amigos de Betas que nos están sintonizando, saludo Motero para ellos. Gracias, Toño Radical en Cali, gracias. Jaime Díaz en Barranquilla, Luis Felipe Gómez Felo también en Barranquilla, gracias. A mi amigo Juancho Caballero en Montería, que también nos está sintonizando. Vamos con noticias en Bucaramanga. En Cúcuta fue esto, mire este atracador. Sin bajarse de la moto, este atracador en Cúcuta obliga al señor, a otro motociclista, a que le entregue el celular con el revólver. Y él se lo va a entregar, y cuando le entrega, pero calculó mal y se enredó con la llanta de la moto que estaba parqueada y el otro le disparó. Y mire el tipo, alcanza a recoger la moto, se para y antes de irse, vea, le va a disparar y mire el fogonazo donde sale el humo desde el revólver, vea, le vuelve a disparar. Vea, ahí le disparó y arrancó y se fue. Por eso es que la gente está tomando la justicia por su mano. Eso fue grabado gracias a cámaras y alarma Lancé, las que usted debe comprar, porque con este video se puede encontrar la moto y se puede judicializar al sujeto que ya lo están buscando en la ciudad de Cúcuta. Vea, pero muy mal cálculo del hombre que se arriesgó a entregarle el celular, y de verdad muy malo, ¿no? Porque, o sea, en vez de irse a tumbarlo la moto, lo que hizo fue enredarse en la propia moto de él y cayó, y el rata le disparó, el delincuente le disparó antes de irse. Vea usted cómo le vuelve a disparar, vea. Tenga, listo, ahí le volvió a disparar. Gracias a Dios no lo mató. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Seguimos con noticias, ahora sí, ¿qué me decía Margarita Sánchez? No, pero primero vámonos con uno de las personas que están con nosotros. Primero vamos a saludar a don Bernardo Pérez antes de ir con uno de nuestros anunciantes. Don Bernardo Pérez, el presidente del Club Pulsar Bucaramanga, ya fuimos a visitarlo, vea estas fotografías. Estuvimos visitándolo en la clínica Comunero, donde está recluido, ahí estamos en la fotografía con don Bernardo Pérez, en el piso 4, habitación número 20. ¿Por qué fuimos a visitar a don Bernardo Pérez? Que gracias a Dios ya los médicos, después de cuatro resonancias, y las enfermeras, ahí le están haciendo una de las resonancias, se dieron cuenta que don Berna tenía un tumor en la cabeza, pero el problema se originó en el vértigo que le da y unas picadas de cabeza, unos dolores de cabeza terribles. Por esa razón, don Bernardo Pérez fue a la clínica y allá le descubrieron que además de ese dolor que tenía, o lo que le está originando el dolor, una pequeña masa en la parte izquierda por el lado del oído, pues también tenía un tumor en la cabeza y gracias a Dios lo van a operar. Don Bernardo, mi oración al Padre Celestial voy a hacerla. Padre amado, bendice a don Bernardo Pérez. Señor, restablécele su salud. Tú sabes cómo se ha conducido él delante de ti. Tú sabes que es una persona honesta, honorable, que ha sido buen amigo, buen dirigente del Club Pulsar Bucaramanga. Es una persona que vela por la seguridad de los demás, por el bienestar de los demás, aún olvidándose de sí mismo. Bendícelo, Señor. Guía la mano de los médicos, las enfermeras y todo el personal científico que será a cargo de restablecer su salud y que será tu instrumento, Señor, para darle sanidad. Te pedimos, Señor, que en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús seas tú dándole todas las cosas con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos con noticias. Saludamos a ¿quién más? A Daisy Andrea Avellaneda Ortiz, Lisbeth Sánchez, Mara Lozano García, Hernán, también a Edwin Rivero Beltrán, Jorge Luis Pavón Pulido en Betas, Gloria Rolón Silva, Rosa Tulia Barón Bautista, Milton Corredor, Jorge Luis Pavón Pulido, ya los saludamos mi hermano y a todos, a un Pedrito Coronel que siempre nunca se pierde impacto. Vamos con noticias. En Sabana de Torres, la policía capturó a estos delincuentes. ¿Cuál es el delincuente? El señor coronel Jaime Alberto Escobar, que habían supuestamente abusado de sus propias hijas, de muchos familiares cercanos también. Estamos en una campaña institucional a nivel país, donde estamos atacando todas las fuentes de delito, todos los actores que están afectando la percepción y seguridad ciudadana, y en ese aspecto estamos desarrollando seguridad con legalidad. Con una acción contundente en este plan choque, logramos, el que la hace la paga, capturar a 6 personas, desde la modalidad de investigación judicial, pero también otros en flagrancia, y en el transcurso de toda esta semana estamos sacando de circulación a estos delincuentes que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, y también a mujeres desprotegidas o desfavorecidas, quienes se ven afectadas por el comportamiento delincuencial de estos sujetos. Hay denuncias, hay gruesas denuncias judiciales, pero también hay todo un acervo probatorio que nos ha permitido colocar a disposición y en buen recaudo a estos delincuentes.
3 que se desarrollan por trabajo investigativo con materia judicial y 3 capturas que se desarrollan en hechos en flagrancia, donde se ven afectados niños, niñas, adolescentes y, por supuesto, algunas mujeres desprotegidas. Cambia tu casco viejo, no esperes más. En Santandereana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. Saludos, a esta hora saludo Motero para mi amiguita querida, la niña, la señora de Servicios Generales del Sindicato de Educadores de Santander, Aurorita Pavón, en el barrio La Cumbre, que está en la sintonía. También saludo en la sintonía a esta hora para nuestros amigos de la funeraria, de la salsamentaria que hay en el barrio La Cumbre. No le digo el nombre porque hay que pagar las cuñas, pero saludos a mi amigo Orlando y a Javier, que están en la sintonía en este momento. Vamos con noticias. Miremos cómo ahora, en Bucaramanga, cómo fue el fleteo que 2 atracadores se hicieron en el barrio Dangón. Mire, aquí llegan, están los motociclistas, está el depósito de cerveza en el barrio Dangón. Llega una moto, gracias, todo fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarmas Lancet. ¿Usted puede colocarme de alarma Lancet hacia la parte de arriba? Bueno, ahora va a llegar el atracador en moto. Aquí va a llegar, bueno, aquí llega ese de blanco, es uno de los atracadores. Ese es el que realiza el fleteo. Ese de blanco es uno de los atracadores. Y enseguida se va por el otro lado y ahora va a llegar la moto de uno. Mira, a la moto de que va adelante es un atracador, ¿cierto? Se va adelante y lo espera. Y ahora va a llegar otro. En ese momento intentaron atracar, hacer el fleteo. Ahora el de esta moto azul también es otro atracador. Y el que está ahí también es otro. Están pendientes todos, listo. Y en ese momento el de azul se va a bajar porque al parecer tiene dificultades para hacer el atraco. Pero cuando están adentro, gracias a las cámaras de seguridad del arma Lancet, se dieron cuenta, intentaron de una vez agarrar ideas, de todas maneras robaron un bolso, pero no sé si robaron y dispararon, arrancaron con la motocicleta. Eso fue todo grabado gracias a cámaras y alarmas de seguridad Lancet, las que usted debe grabar y tener en su casa y en su hogar para que evite todos estos casos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Ya sabe usted, hay que ir a donde Lucía o llamar a Lucía, Revitec, y decir que va de parte de Impacto, porque Lucía es la que le fía el SOAT y la técnico-mecánica. Seguimos con noticias. El domingo estuve comiendo delicioso en la cazuela de Roger, gracias a Dios. Mire qué delicioso pescado que me comí. ¿Cómo la ven ustedes? Este es un lebranche, un pescado espectacular. A mí me gusta bien frito, bien rico. Mire qué delicia, otro lebranche frito en la cazuela de Roger. ¿Cuánto vale? Vale 27 mil. ¿Cuánto le vale si usted fuera Pescocentro Bucaramanga? 70 mil. ¿Cuánto le vale si usted fuera Ciénaga? 50 mil o 70 mil pesos. Por eso hay que ir a la cazuela de Roger, para que usted siga disfrutando de lo mejor de la comida de mar, Aurorita Pavón en La Cumbre, para que usted vaya, coma lo más rico, no vaya a comer por ahí cualquier cosa, un delicioso pescado de mar, y lleve, invite a su esposo y a su esposa en esas épocas especiales. Roger, no me diga mentiras que nosotros no lo apoyamos, nosotros siempre lo apoyamos, Roger, y aquí la publicidad cuesta, como cuesta lo suyo también. Seguimos en Impactos, el defensor de los motociclistas. Saludo Motero, gracias Aurorita. Vamos con noticias. Vamos de una vez a Piedecuesta. Resulta que en Piedecuesta, después de la bomba del Molino y hacia ir a 3 esquinas en la vía Bogotá, ¿qué pasa? Hay doble línea. Uy, Margarita, volteen otra vez, venga otra vez para que lo alcance a voltear, déme hacia mí. Hay doble línea continua, como ustedes se dieron cuenta. ¿Qué pasa? Hay gente que, a pesar de que hay doble línea continua, hace el giro a la izquierda a la bomba, hace el giro prohibido a una bomba que va hacia la izquierda yendo hacia Bogotá y otra que con los que vienen de Bogotá hacen el giro prohibido hacia la bomba del Molino y ahí no se pueden hacer giros porque hay doble línea continua, pero siempre ocurren accidentes. Escuchemos lo que dicen al final, ahí cuando escuchan el accidente. Ay, el muchacho se ha tirado ahí. Ya. Ahí hay alguien en el piso. Sí, no, mírenlo. Una bici y sí, otra. Uy, pero la bici quedó bien montada. Pero vean, ahí están dos como los dueños de la moto. Campesina Santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven,
y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto. Saludo Motero para nuestros amigos. Miren, Girón, lo que ocurrió en el barrio El Consuelo. Estos dos sujetos, escuchemos lo que dicen los vigilantes que fueron los que capturaron y luego se le entregaron a la policía. Estos dos. Y no, y se hacen los que no, que ellos lo robaron, que ellos no llevan herramientas. Véalos. Listo, véalo. Este es. Mírenme, quítese la gorra. Véalo, esta es la otra rata. Andan en esta moto, véala. Véala, ahí. Puro bolso lleno de herramientas para robarse, venirse a robar acá los computadores. Vea, el bolso llenito. Ah, nomás la 10, la de bajar el computador, ¿cómo saben? Vea, la ratica. Míreme acá, paisano, míreme acá. Listo, véalo. Este es. Míreme, quítese la gorra. Véalo, esta es la otra rata. Andan en esta moto, véala. Véala, ahí. Puro bolso lleno de herramientas para robarse, venirse a robar acá los computadores. Vea, el bolso llenito. Ah, nomás la 10, la de bajar el computador, ¿cómo saben? Véalo. La ratica. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero a todos los amigos en Manizales, de la página Manizales Denuncia. Noticia Morrocoyeras, también en Aguachica, sur del Cesar. Igualmente saludos a Noticias del Carmen de Bolívar, que también nos de la página nos está sintonizando. Robos y atracos en Zipaquirá y todas las páginas de compra, se vende, de arriendos en Bucaramanga y en Bogotá, en Piedecuesta, en Girón. Todo en Girón City, todos los que nos están viendo, gracias a Cabo, a Denuncia Ciudadana Bucaramanga y a todos los que nos sintonizan. Oscar Javier Vallecilla Gómez, también para Jonathan Gutiérrez Vidal, Hilda Briñez, Marcela de Céspedes, Reinaldo Calderón, Dayana Sánchez, Jorge Eliezer Villamizar, John Leal, Nelson Medina y Juan Rosso Díaz, John Alex Polanía, Michael David Gutiérrez, Andrea Gallego Toro, Germán Yair Montoya, igualmente para Chabela Flores Rueda, Jesús Ayala, Lady Flores, Fernandito Córdoba, Luis Humberto Jaimes Moreno, Juan Mantilla, James Steven Ortúa Ardila, Wesley Nabel, François Dilú, igualmente para Ayala Caro, Wesley Nabel, François Dilú, Joan Gómez, Mincy López, Silvia Correa, Marlon Yesín Navarro Sánchez, Catalina Morales y todos los que nos están sintonizando en Impacto. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga comenzaron los taxistas, los operativos con la Policía de Tránsito y Transporte, con la aplicación Uber, para coger y retener más taxis y mandar más carros piratas que están haciéndole la competencia ilegal a Uber. Muy bien por los taxistas que están uniéndose, gracias a Henry Taxis, que es uno de los pocos que apoya, lo mismo a Jorge Castro, que todos los que le están dando duro a la piratería. Sí, falta el compromiso de Honorio Gómez, de don Ernesto Neira, de Ciudad Bonita. Falta el compromiso también del papá de la concejala de Bucaramanga, que también, del señor Navas, los demás, Brachit y todos, que se pongan las pilas y que hay que ayudar y que hay que dotar de logística y apoyar a la Policía de Tránsito y Transporte para que sigan combatiendo la piratería de Uber. Aquí fueron grabados, gracias a las cámaras de seguridad, alarma, Lancet, este caso en donde los taxistas retienen un Uber y luego se lo entregan a la policía para que la policía haga la respectiva inmovilización. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Esperanza Gómez y los invito para que me acompañen este 1 de septiembre en el Teatro Corfescu. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla. Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos,
tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Ya saben que hay que ir a Santanderiana de Cascos, porque en Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con 48, están de aniversario. Pregunte cuáles son las promociones, que hay promociones en cascos. Cascos que antes valían 300 mil pesos, están valiendo dizque 200 mil pesos, cascos finos, de calidad, ¿no? Unos cascos que valían 100 mil pesos con doble visera. Imagínese, usted vale dizque 70 y 80 mil pesos, ¿en dónde? En Santanderiana de Cascos, Ford Plus, carrera 18, calle 48, lo mismo las defensas para las motos, para que cuando usted se caiga no rompa el carenaje de la moto y le proteja las piernas. Santanderiana de Cascos, quien lo ayuda a usted. Vamos con noticias. Ya no alcanzamos a entrar con más noticias. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero mañana le vamos a presentar más información. Gracias a todos ustedes. Margarita Sánchez estuvo en el Control Master de Visión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales. Álvaro Quique Delgado Galvis y la Paolita y la Quiquecita estuvieron en la producción general de Impacto. Y en la dirección, todos ellos con José Velázquez Pereira, les hemos presentado las noticias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Saludo Motero. Dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.